Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar, y hoy terminaremos Deus Ex Machina de 1985 de New Wave, aquí de Mel Croucher, que ya veremos o intentaremos saber de él, en lo que viene a ser el número 560 de los juegos, y no juegos, de MSX, de la serie de juegos para MSX, y no juegos, porque esto a veces es considerado los juegos. Hello. Hola. Deus ex machina. Exactamente. Sí, el juego o no juego venía con una cintilla en la cual salían cosas de estas. Música. Deus ex machina. Un narrador. Hello. Hola. I want you to pause your player Muy bien. when I count you down Vale. and recommence playing. At the screen's request. Ok. Que posicionamos la cinta de Five. música. Ya que empieza la cuenta. Four. Sí. Three. Sí. Ahora vienen tú. Two. ¿Ves? One. Y cuando llega el go o el cero, el Pause. post, posicionamos. Y entonces empezaría. Tuesday evening, after tea and compulsory prayers, the last mouse on earth tried to hide from mankind Bueno, inside the evidentemente tampoco voy a machine. dejar que se escuche siempre al tipo porque no Just tendría before mucho it died, sentido. as the nerve gas Para eased the ello sphincter, vamos a tener el the próximo last ever miércoles, mouse evidentemente, a popping la salida de was este removed vídeo, by slightly la altered partida sin comentar, en la conditions. cual se podrá escuchar perfectamente a You may aquí control that device. al This mouse narrador, que decline. era, lo tengo por And, aquí, with my permission, Ian Dury. and leave it Ian up Dury, que era at any un, bar. creo que era un cómico. Exactamente. Digo un cómico, Natural un song in molten spirals, cómico nombre, un which actor. must not stop spinning. Era actor y también cantante. Dangerous. Y es que, y bueno, y compositor. Hacía un poco de todo. I keep the watch. Hacía un poco de todo. Y bueno, lo See it primero falling. que quiero confesar, bueno, I touch it hemos visto por ahí el down. gráfico de una rata, por cierto, y esto resulta que I se mete una fall rata and donde no move. debe, en una especie de máquina, y Empty digamos que crea kitchen. vida. Algo así viene a ser el I argumento keep the de esto, lie. de este juego, I steal en el cual information. las instrucciones, digamos que se nos van a I quedar keep bastante the cortas porque, land. a ver, The ¿cómo lo explico yo? signal and key. Valga solo el ejemplo de I que am machine. yo cuando me pongo a. Vamos, cuando me preparo I para. Bueno, am me preparo. machine. Digamos que me mento. Epa, ya le he dado un I golpe aquí am al. machine. Ay, por Dios. Will Ya le he dado aquí un always golpe be. al pie de micro, ya lo siento. Bueno. In Lo the que os iba a beginning decir. was the word. Yo cuando me preparo para. En cierta manera, para tratar de hacer un vídeo comentado, normalmente no tardo mucho, es decir, preparo todo, pongo las intros, pongo la carátula, pongo tal, me pongo mis notitas a un lado para tener ahí bien cerquita las notas para saber qué comentar o por lo menos ayudarme, apoyarme en ellas cuando lo necesite y a grabar y para adelante, poco más. En el caso de este juego, llevaba ya como cerca más de una hora. Cerca de más de una hora de mirar cosillas por aquí y por allá, de pensar qué voy a decir, cómo voy a encarar esto, cómo voy a afrontar el comentario de este juego, qué tengo que hacer, qué voy a comentar, qué. ¿Cómo voy a llegar yo hasta el final? Con esto quiero que entendáis la dificultad que para mí, al menos, supone. Supone comentar este juego, porque no. Porque es complicado. Es que cuando decía lo de juego o no juego,
Es que esto, este denominarlo juego es complicado, es complicado. Estamos ahora en el soldador DNA y voy a apoyarme mucho en las instrucciones, el DNA Welder, el soldador DNA, donde la vida se forja en hélices dobles. Estas no deben dejar de girar. Mueve tu cursor verde para que toque y sostenga las espirales. Mira, mira lo que había que hacer, sostener las espirales. Yo no lo estoy haciendo, vale. Bien, la partida que estáis viendo es la primera y única que he jugado. No he querido repetir para mejorar, entre comillas, puntuación. Porque en parte yo creo que es la gracia de este juego. Me cuesta llamarlo juego. De esta experiencia audiovisual. Se supone que es una experiencia audiovisual. Es, como digo... Nada, ya hemos cambiado. Como digo, me vais a, estoy ahora mirando las situaciones y afrontar el juego sin mirar nada, simplemente. A ver, tenía la idea y sabía de más o menos de qué iba esto, de la rareza del juego, de que era un juego muy, muy, muy extraño. Y por eso quise enfrentarlo sin ver instrucciones, sin ver vídeos, sin ver absolutamente nada. Simplemente poner el juego, grabar y a ver qué salía. Había cosas, como digo, que sabía de antemano, como que no había, o sea, siempre llegas al final. No es un juego en el cual tengas que cumplir una serie de objetivos, sino que simplemente tienes que verlo nada más, seguir y verlo. Y aquí estamos pues en el protocelo de la esquina. Ya veis que me quedo hasta sin palabra. Bueno, tenemos que tener cuidado con los escanes azules. La idea es que no nos toque ese escane azul. Y yo, sin embargo, lo estaba persiguiendo totalmente seguido. Y ahora, si hubiera tenido la información, lo hubiera hecho distinto, claro. Pero es lo que digo, no quería estar, digamos, en teoría contaminado. Quería tener mi propia opinión sobre el juego. Y ahora tengo mi propia opinión y tengo también la de los demás. Bueno, estamos en el banco de memoria, a ver qué pone. Un pequeño grano de vida aparece en la incubadora. Aliméntalo con memoria, robando con tu cursor las vainas de conocimiento que caen. Ahora se supone que tengo que tocar el azul. Pues supongo que sí. Bueno, como os decía, vamos a leer desde el principio las instrucciones. El año 1988, no nos vayamos tanto para atrás, los archivos del Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Policía y de la Seguridad del Estado del Reino Unido fueron unidos en un banco de datos central y computerizado. ¿Me vais a permitir un momento que voy a... Ay, voy a bajar el sonido de fondo porque me está volviendo loco. Al año siguiente, todas las operaciones de pasaportes, comunicaciones y censura fueron integradas. En 1994, la red electrónica se hizo responsable de la defensa total y la seguridad interna de West Block. La noche del martes, una vez acabamos el té y la oración obligatoria, la máquina se sublevó. Tu pantalla es el ojo interior de la máquina. Aquí es donde ella sueña. Y ahora, entonces pasamos a activado de DNA. Cuidado con los que los escáneres azules de la Defect Police no deben tocar tu cursor. No se puede reanimar una célula ya muerta. Muy bien. O sea que estoy haciendo prácticamente lo contrario de lo que suponía que había que hacer. Pero como digo, mi propio experimento sobre el juego, que es el vídeo que estáis viendo, ya digo, jugado simplemente así a la primera, no ha habido pruebas, no ha habido nada, simplemente me he puesto a jugar e intentar entender qué había que hacer en cada momento, suponer. Y pese a eso, pese a hacerlo fatal, pese a no seguir las instrucciones, se va a llegar al final. Con una puntuación paupérrima, voy a llegar muy cascado a la vejez, porque eso es el objetivo, simplemente seguir la vida. Llegar hasta el final de la vida del sujeto y ese porcentaje de grado de identidad que irá bajando, algo así como hasta el último halo de vida, y ahora estamos ya a punto de incubar. Ahí va el... Entonces vamos al espermatozoide.
Escuchamos ahí voces de niños como si fueran nuestros espermatozoides que lo están pasando pipa. Estamos en el banco de bondad. Calienta los huevos perezosos que se giran en la infinidad. Es el entero. Es el entero. Tócalos y cógelos en la mano. Tienen que seguir girando. Tu perfección decae cuando la máquina roba un huevo. Entre sus hermanos, el Bobank. Estamos ahora aquí y empuja la fuerza especial de vida tanto como puedas. Mientras esta nada entre sus hermanos hacia el huevo robado. Pues eso. Ahí estoy nadando. Soy un espermatozoide de Canadá. Y el huevo robado que está en el otro lado. Yo daba vueltas. Yo daba vueltas y intentaba saber qué narices hacer. Tengo aquí a mi lado también el libro este de los 1001 videojuegos que en la página 79, por lo menos en la edición que tengo yo, porque creo que luego hay varias ediciones que añaden y quitan juegos. Estos nuevos juegos que salen y los acaban en él, entonces hay que quitar otros y a quien quitamos y todas estas cosas. Y está en la edición de la página 71, aquí está, Deus Ex Machina. 1001 videojuegos que tienes que jugar antes de morir. Eso. Pues según estos, este es uno. Según mucha gente que esté viendo el vídeo, seguramente se estará escandalizando y estará diciendo, ¿pero qué me estás contando? Yo no sé qué decir realmente, o sea, yo... Es de esas pocas veces que me ha superado el juego en ese sentido. Bueno, estamos en la incubadora. Da fuerza a la nueva forma de vida, manteniendo intacto su capullo. Con tu cursor. Tienes que vigilar que ninguna parte de tu protección deje de latir. Vale. Pues habrá que mover y habrá que mirar que esté todo latiendo. Yo sigo aquí persiguiendo el cursor azul. Te digo, yo iba muy a mi bola. Por lo que se ve. Pues aquí está. Entre los 1001 juegos, en este juego del 84, en el cual, ya digo que, más que juego, y creo que el propio Mel Croucher así lo define como una experiencia audiovisual, ya se ha ido una petición a tomar por el saco. Otro más, vale. Estaba haciéndolo perfecto. Perfecto. Vamos. Ay, Dios mío. Y bueno, como... Bueno, eso, el juego venía con una cinta de cassette, pero que ahí tenemos un problemilla. Tenemos un problemilla. Esto es un port spectrum, ¿no? Y claro, sabéis que cuando el port viene un port spectrum, la velocidad pues suele ser distinta. Y entonces, sincronizar el audio es un poco complicado. Es decir, esto... Lo he cambiado un poco lo he alterado un poco la velocidad de visualización para tratar de conseguir que se sincronice la música con el juego. Si no, es imposible. Por cierto, me está destrozando totalmente las células. Me he quedado con la mitad. Bueno, y aquí viene el precursor de los ataques de epilepsia de los Pokémon. Además de los Pokémon y todo esto. Bueno, el Umbilicus. El Umbilicus. Controla tu propio nacimiento mientras te encuentras rechazado del calor y la seguridad. La Defect Police están sobre aviso de tus errores anteriores y sus iPlops, sondas oculares, intentan interceptarte en tu carrera hacia la libertad. Pues ahí está, nos estamos comiendo casi todas las... Vale, también lo estoy haciendo al revés seguramente. Aquí yo, claro, aquí yo entendía que lo que había que hacer era parar las... los ojos, y se ve que se ha revestido esquivado. Ay, Dios mío, qué partida. Bueno, esto es lo que pasa cuando un jugador se enfrenta a este juego. Este juego, normalmente lo entiende, por lo menos en mi caso, se entiende al revés, porque lo lógico, pues, claro, yo estoy tocando ojos y no pasa nada. Es decir, no hay nada que me avise, no me quitan una vida, no me quitan nada. Entonces, estoy conceptualmente fuera del juego, totalmente. Estoy haciéndolo... realmente al revés. Lo que os decía, que viene con una música, que es lo que esto está por aquí, por el fondo, sincronizado o supuestamente sincronizado, o al menos eso he intentado que se sincronice. El cual, al iniciarlo, venía con una especie de...
de locución y había una cuenta regresiva que la hemos oído. Llega a cero donde se suponía que tenías que pararlo. Y aún así me ha costado sincronizarlo. Digo, que, epa, perdón, alterando un poco la velocidad y se ve, lo estoy viendo un poco más rápido de cómo realmente se juega, pero muy poquito, es una variación muy pequeña. Una variación muy pequeña para intentar que esto se sincronice, porque se supone que esto se tiene que acabar, la cinta se tiene que acabar a la vez que el juego. O sea, la duración de cada una de las etapas está predeterminada. Da igual lo bien o lo mal que hagas. Da igual absolutamente lo que hagas durante el juego, vas a llegar al final. No tiene... Es lo típico, es como se suele decir, en este caso no importa la meta, sino el camino. Alpha to Omega. Defect police report. Y aquí tenemos nuestro informe policial. Informe policial, eso sabéis que se tradujo al español, por suerte, para, en este caso, por Mean Games España, que se agradece el esfuerzo, porque evidentemente si esto encima estuviera en inglés, ahí sí que ya sería la de Dios. Y estamos en la celda de interrogación policial, el Interrogation Tank. Emplea tus poderes para parar las ondas psíquicas del Defect Police. Defect Police supone que será algo así como la policía de... Algo así como la policía del arcade, debe ser. Algo así. La policía que está vigilando los comportamientos de la gente. Esto es muy orwelliano, evidentemente. Esto es muy 1984. Tenemos ojos por todos los sitios que nos están vigilando cada uno de estos pasos. Y está la Defect Police, que lo llaman. Mueve tu escudo en la dirección de las agujas del reloj y al revés, alrededor de tu cuerpo tanqueado y asado. Lo de asado yo lo veo porque nos están dando vueltas como si fuéramos un cochinillo asado. Es decir, parecemos aquí un espeto, poco menos. Nos meten ahí la varilla, damos vueltas y debajo de un fuego nos están asando. Y además lo pone así tal cual, cuerpo tanqueado y asado. Mira, tanquear, eso no es un verbo que se usa en el LOL, una cosa de estas. O en algún juego de estos, no sé. Me suena, lo de tanquear. Bueno, lo de tanque sí, pero tanquear. Voy a buscar en Google tanquear, a ver si sale algo. Tanquear. Tanquear. Se conoce por este nombre a la pesca artesanal de túnidos con varas. Esto no es. En fin. Shove it in the mincer. Stretch it on the rack. I thought I had an order to throw the. Pues no, esto no es lo que yo buscaba. Tanquear, voy a poner LOL. Voy a tanquear LOL, aparece. Un tanque se inventará tanquear. Vale, pues a ver, es hacer el tanque. Vale. Muy bien. ¿Qué cosas aprende uno? ¿Qué cosas aprende uno, sobre todo en estos juegos? Había por ahí, entre todas las cosas que vi por ahí un artículo del Spectrum hoy, que se llama, sí, el Spectrum hoy, que se titulaba El primer juego gafapastas de la historia. No me llevó a sorpresa, es decir, hay una evidente querencia por determinados títulos en cine y sobre todo en cine. Y ahora en videojuegos se da cada vez más, evidentemente, porque estamos ya llegando a un intento, digamos, por descubrir nuevas formas de jugar o nuevas formas de juego. Y en muchos casos estos juegos ya son lo que serían como este, experiencias audiovisuales, claramente. Más que jugar, que te ofrezca una experiencia. Es la intención de los creadores. Y entonces siempre llegas a un momento en el cual pues hay jugadores que evidentemente pues no les gusta. Pero claro, una cosa es que no te guste y otra cosa es que le tengas que buscar un epíteto, le tengas que buscar un adjetivo despectivo para, digamos, para reírte del juego en sí mismo o incluso de los que le dicen que le gustan el juego. Entonces, los que dicen que le gustan ese juego ya van a ser culturetas, van a ser gafapastas y va a ser gente que, según ellos, dice que le gusta solamente por quedar bien y darte en la cara con su superioridad cultural, digamos, superioridad intelectual o lo que se quiera decir. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que el respeto no está nada mal. Que no está nada malo de respetar,
y entender que hay gente que puede tener gustos diferentes. Que ahora bien, evidentemente, este juego en pleno 1984, yo creo que sobrepasa el concepto de gafapasta, porque no había estado, digamos que no estaba ni inventado el término, y esto ya estaba muy por encima, y muy por encima de títulos que hoy en día se pueden considerar gafapastas. Es decir, que este juego era un, no voy a decir un adelantado, pero sí un juego que estaba muy al margen de la época, en el sentido de que, claro, estaba este juego y luego era un Erial lo que estaba con este juego. ¿Qué otro juego había similar a esto? Y repito, cuando le llamo juego me cuesta llamarle juego, porque ya digo, más que juego esto es como ver una película interactiva, yo creo que se acerca más a eso que a un juego en sí mismo. Y lo digo en el sentido de eso, de que no hay metas palpables. Es decir, no hay un final, que es lo que... No hay un objetivo, no... Un objetivo más allá de que el objetivo de los, del creador, evidentemente, es que lo veas. Es que lo veas y lo sientas, o lo intentes sentir. Ahora bien, claro, luego entra el pensar si esta es la forma más adecuada de esto, de sentirlo, de vivir esta experiencia. Pero eso también es cierto que muchas veces, pues sobre todo yo lo veo cada vez más en cine, o sea, es decir, cada vez más en cine, en cuanto a una película se sale de un esquema clásico o intenta hacer algo más que cine palomitero. ¿Veis? Otra cosa, cine palomitero, ¿veis? Ahora he usado cine palomitero también. También es una forma de adjetivar una película de forma despectiva. Y la he usado yo, y lo reconozco. Y bueno, no está. Evidentemente, con cine palomitero, cuando decimos esto, ¿qué es lo que queremos decir? Pues cine que está encarado únicamente hacia la recaudación, es decir, hacer una película. Esto, por ejemplo, lo decía James Cameron cuando sacó Avatar. Cuando sacó Avatar había gente que le decía que bueno, aparte de que es como ver a Pocahontas en el espacio, porque es el mismo argumento que Pocahontas, había gente que le echaba en cara eso, la simpleza del argumento y tal. Y claro, James Cameron decía, es que si quiero recaudar, o sea, si quiero tener una gran recaudación, tengo que hacerlo así. No puedo hacer un argumento complejo, no puedo pararme en desarrollar los personajes, no, tengo que ir a lo directo, a lo que la mayoría de la gente busca realmente. Cuidado que está llorando, nuestro personaje, nuestro hombre nacido de una rata y un ordenador. Y aquí tenemos que dar la vuelta a la cinta, cargar y luego también dará la vuelta a la cinta de audio, buscando el audio de la segunda cara. Y de nuevo, he tenido que intentar sincronizarlo y también me ha llevado lo suyo. Por eso estoy teniendo aquí un impasse. Y se ríe de mí, cabrón. Vale. Lo que está diciendo, pues eso. Buscar adjetivos y adjetivar. Evidentemente todos tenemos necesidad por adjetivar, por poner calificativos rápidos. Y muchas veces no se puede. Este evidentemente hay películas, hay juegos que no, que necesitan una explicación mayor y para dar una opinión sobre ella. No sé si este juego es uno de esos casos. No sé si este juego es uno de esos casos. ¿Hasta qué punto es un juego fallido? Bueno, es que repito, cada vez que lo califico como que digo juego, es que me duele en el alma. La verdad es que me duele el alma porque, repito, no creo que sea el sentido de este juego, que sea un juego como tal y tal. Ay, Dios. Bueno, vamos a seguir con la explicación. El lover, amante, lo que hemos pasado. Lo que está de escapar, eso parece que sí. Te corrompieron bastante. ¿Dónde te tocaron? Aquí. Une tus pensamientos a nuevos sentimientos. Devuelve el calor tocando labios. Mientras tu inocencia toca su fin, te vigilan más atentamente.
Esta vigilancia la rechazas con tu cursor, moviéndolo en la dirección de las agujas y al contrario. Tu vida se expresa con una puntuación de porcentaje. Ha llegado la hora para marcharte de los underlevels, niveles inferiores. Y pasamos a los niveles superiores, que es la cara B. Estamos ahora con el soldado, el soldier. La tierra de los overlevels, niveles superiores, se mueve bajo tus pies. Evita los escollos, obedece las órdenes. Las órdenes son jump. Protégete con los escudos telepáticos de torturas mentales asaltantes y paredes de fuego. Eso vendrá después. El narrador, perdón, que había dicho que era Ian Dury. Ian Dury es el fertilizante. El narrador es John Pertwee. John Pertwee. Voy a buscar a John Pertwee. Y diréis, ¿por qué? Porque tengo tiempo a comentar lo que sea. Es más. Jump. Ahí está. ¿Y quién era John Pertwee? Pues uno de los Doctor Who's. Es verdad. Uno de los Doctor Who's. Y hacía bastantes trabajos de narración. Doctor Who entre 1970 y 1974. Nacido en Chelsea, Londres. Murió a la edad de 76 años, en el 96, 12 años después de grabar esto. Por cierto, un remake que hicieron en el 2015, creo que fue, usaron grabación del propio John Pertwee. Ahí nos estamos protegiendo. Y estaba diciendo eso, que muchas veces se usa. No digo que no esté bien usado y que muchas veces, pues sí, se puede usar el término gafapasta y muchas veces es la forma más fácil de que alguien entienda lo que le quieres decir a lo mejor. Pero yo creo que a veces también nos pasamos tanto en definir como gafapasta alguna película o juego como en definirlo como palomitero alguna película. También nos pasamos. Palomitero en el sentido de que si la película es de acción, ya es película palomitera. No puede, para hay gente para la cual una película de acción ya es palomitera, de por sí. No puede tener. Da igual que luego le intentes. Da igual que luego le intentes explicar o le intentes decir que. Intentes decir, pues, explicar que tiene más entidad, que tiene más cosas y tal. No, hay gente para la cual, pues eso, ya digo, un extremo y otro, un extremo y otro. Hay gente para la cual, en cuanto no entiende la. No entiende, cuando no entiende la película, porque se le ha escapado algún dato o lo que sea, ya es una película gafapasta, ya es una película sobrevalorada también. Es una, también unos términos también muy usados, película sobrevalorada. Y al revés. Hay gente para la cual en cuanto hay, se pegan dos hostias o se pegan dos tiros, ya es una película palomitera. Es una película de acción, es una película palomitera sin valor alguno. Estamos en los extremos. Estamos en los extremos. Y todo esto venía por lo de juego gafapasta, que usa el Spectrum hoy. Que ya digo que no me parece inadecuado en este caso. Aunque también suene un poco despectivo. Seguramente sea la forma más rápida y eficaz de hacer entender a la gente qué es esto realmente. Pues ya lo estoy haciendo bastante mejor. Esta partida la entendí mejor así a la primera. Digo primera y última, porque ya digo que esta es la primera partida y no hubo más. Y entonces aquí ya digo que lo que estamos viendo. Bueno, aquí nos disgregamos muy bien. Vamos a entrar en otro estadio de nuestra existencia. No me acordaba yo de esto y lo estoy viendo y me sigo quedando maravillado pensando qué narices nos quería decir Mel Croucher con todo esto. Bueno, en fin, me he perdido yo totalmente. Es que estoy, ya os lo decía, que me había costado un montón ya ponerme a grabar. Simplemente ponerme a grabar y tener medianamente, digamos, medianamente encauzada el comentario. Realmente ni lo necesito. Realmente ni lo necesito, pero. Pero este costó. Bueno, vamos a entrar en la siguiente, que es Justice, la justicia. El poder de la decisión está en tus manos. Puedes aplastar las palabras de corrupción pisándolas. ¿Veis? Hacemos el salto y pisamos. Esto tampoco lo entendí muy bien, sinceramente.
Puedes saltar por encima de los sentimientos más nobles. Puedes evitar el destino de aquellos que ya han caído. Por cada movimiento en falso colapsará una sección de tu imperio. Muy bien. ¿Será que se va? Ahí va. Podemos querer. No, lo he pisado. Y las mentiras, sin embargo, no. Vale, he pisado la. Pisoteo la paz. Es que lo hago al revés. Pisoteo la vida, pisoteo la paz. Vale, yo estaba entendiendo al revés. Digo, bueno, palabras buenas, pues habrá que asimilarlas. Y ya verás cómo las mentiras las salto, las dejo pasar. Ah, pues no. Joder, estoy haciendo un personaje de callejeros, poco menos. En fin, esto es como cuando me ponía a jugar a los Sims y a veces pues ya te aburrías y decías, pues voy a hacer aquí un adaptado social, poco menos. Hace un tío, Dios, una vez me acuerdo que hizo un tío, voy a hacer un tío lo más guarro que pueda. Ni bate baja, ni. Además no tenía, eso sí, ordenado. Tenía casilla, nevera. Siguiente casilla, cocina. Siguiente casilla, la mesa comedor. Y siguiente casilla, el baño. Todo así en fila. Así hacía todo, era todo en línea recta. Cogía la comida en la nevera. Siguiente andaba un pasito y ya tenía la cocina, calentaba. Andaba un pasito, tenía la mesa, se ponía a comer. Andaba un pasito, tenía el baño, evacuaba. Y así todo el tiempo. Y lo único que le intentaba que preocupar era ligar con las vecinas. Y los vecinos. ¿Qué dice? En fin. Historias de los Sims. Los que habíamos jugado a los Sims, yo creo que al final. No veis. El odio lo salto, las mentiras lo salto. Soy un grande, me cago en la madre. Lo que yo diga. Ay. Bueno, pues estamos a punto de conseguir la. Y esta que canta es Donna Bailey, porque es la única, el único nombre femenino que estoy viendo por aquí. Voy a buscar a Donna Bailey, a ver si es. Donna Bailey obituary, vale, eso es que está muerta. Pues era actriz. Donna Bailey. Rebotó la calle 42, la película de, o sea, el videojuego de Deus Ex Machina, como la voz de la máquina. Joseph de Study Barbershop with Cat Heads. Esto es una de película, una película de coña poco menos, pero ahora a mí me diría. Eso sí, a TV, pero con tres películas. Según IMDB, vamos, que no. O 4,5 la película encima. En fin. No una actriz de gran éxito, evidentemente. Y tampoco parece que se le diera después al canto. Ay, Dios mío, que vienen por ahí los. Ah, que no me deja saltar. Ok. Vale. Y eso. Pues nada, sigo pisoteando la paz, el amor y salto las mentiras. Que me quedo con ello. Dejemos pasar las mentiras. Pisoteemos el amor, ahí estamos. Lo que yo diga, estoy haciendo aquí un desgraciado. En fin. Bueno. Eso sí, en Twitter lo puede petar este tío, este paso. Puede ser un tuitero de estos polémicos que tanto éxito tiene. En fin, bueno, ahí se va todo y me cae. Me cae el peso este encima y nos vamos a la senectud. A la vejez. Piruelas. Sí, con Charles Nash. La vuelta a la puerilidad. O sea. Tu ritmo se reducirá a un arrastramiento. Traza las ondas del latido de tu propio corazón empleando los cursores verdes.
Dispersa los coágulos de sangre entrando en ellos. La ondulación cambia. Como tu sangre se diluye, tienes que prevenir que las células traviesas se junten para bloquear tus arterias. La ondulación sigue cambiando. A las células extraviadas hay que guiarlas hacia los canales debilitados de tu sistema. Tu cursor intenta animar. Tu sol se pone. La ondulación se despide. Tu vida se expresa con una puntuación de porcentaje. Imagina que esto solo fuera un juego de ordenador. Eso esperaba que fuera. Y que pudieras volver a comenzar tu vida. Pues ahí estamos. Nosotros vemos ese cursor azul. ¿Veis en la parte derecha? Pues estos son como algo así como los latidos del corazón. Y tenemos que tratar de no obstaculizar y que siga andando esto. Ya vamos con un bastón. Eso sí, somos un poco exhibicionistas porque parece que vamos en pelotas. Pero bueno, ya empieza ahí la cosa fastidiada, que vamos ahí andando con bastón, como digo. Ya nos está costando el ritmillo y tal. Y claro, cuando llega la vejez, pues llegan los achaques. Y cuando llegan los achaques, pues ¿qué viene? El sintefón, lo que se llama el sintefón, que es esto que es para, digamos, para diluir la sangre, para que fluya más fácilmente la sangre. Mi padre lo tuvo y mi madre, pues ahora también lo toma. El sintefón está en la nariz, es que luego vas al centro de salud, al ambulatorio, como lo quieras llamar, y a la primera hora, pues ahí tienes la ristra de personas mayores, sobre todo, que están ahí esperando para el sintefón y para las pruebas del sintefón o para la analítica típica. Y si no, pues para hacer vida social. Pues ahí estamos. Ahí estamos haciendo aquí un anuncio de sintefón, el cual pues tenemos que diluir estos coágulos, que no se nos coagule la sangre y nos tapone las arterias, porque eso si no chungo. Eso malo, caca. O sea, eso hay que tener cuidado, que nos podemos ir para el otro barrio. Bueno, pues eso, estamos aquí, digamos, separando estos coágulos de sangre para que podamos seguir viviendo lo poco que nos quede. Pero ahora ya tenemos la pensión o no, porque esto es el futuro. ¿Tendremos pensión en el futuro? No lo sé. ¿Este hombre vive en una pensión, en un sitio con pensiones? No lo sé. ¿Esto le podemos llamar hombre? Tampoco lo sé. Es el fruto de una rata y un ordenador. ¿Qué podemos esperar? ¿Cobrará pensión? En caso de haberla. No sé, pero está en esa época de la vida, ya digo, en la cual solo se piensa en la pensión. Ahora supongo que irá al parque, habrá de comer las palomas. Aunque bueno, ahora vas a los parques y ya ponen ahí, por lo menos aquí en la ciudad ponen, en esta ciudad por lo menos, ponen ya ejercicios para personas mayores ahí, ¿eh? Que se ponen ahí, van con los brazos y hacen como pedalear con los brazos y cosas así, y cosas pequeñitas de girar o... para que te puedas seguir moviendo y estas cosas. Por cierto, el autor de la versión MSX es Colin Jones, según por aquí. También autor de la versión Commodore. La nuestra, sin embargo, fue más larga. Y la original Andy Bustag. Aunque ya digo que hay alguna diferencia la de MSX con la de Spectrum, yo digo. Spectrum tiene más gráficos. Ahí por ahí a veces se ve un... Por ejemplo, en el resumen de la primera cara, al terminar la primera cara, aparece alguien como un bebé flotando y todo esto, que aquí no sale. Y alguna cosilla más. Pero vamos, que bueno, tenemos el dato de... Tenemos, como digo, el... Está vale. Tenemos el dato de quién es el autor de la versión de MSX. Colin Jones, MSX. No sé si hice alguna cosa más. Joder, me sale un jugador de fútbol americano. Un historiador de Francia. Sobre historia de Francia. Profesor del Queen Mary University. Ninguno de estos. Vale. Ah, mira, también hizo la conversión del Survivors. No el Survivor, el de Toposoft. El Survivors, el de Adventure Software. Se ve que se dedicaba a hacer conversiones de MSX. Sería uno de sus trabajos. Es curioso. Bueno, ahora las células deterioradas, claro, en la vejez se nos van a tomar paso con las células. Envejecemos y esas cosas que hacen los mayores. Lo de envejecer y deteriorar células y coagular la sangre. Está bien.
Y simplemente, pues nada, tener que... ¿Qué ocurre si llegas al 0% de porcentaje? No lo sé, pero supongo que nada. Porque ya digo, el juego está... Repito, ya lo he dicho... Al final me estoy repitiendo 20.000 veces, pero vamos, que... Pero eso, el juego está pensado para que llegues al final de la cinta, al final del juego. El juego está programado en un tiempo determinado. Y en ese tiempo determinado, va a durar el juego, sí o sí. Porque ya habéis visto que peor no se puede hacer al principio. Y simplemente llegas al final y yo supongo, que la idea del programador era que analizases tú. Porque luego en el, digamos, en el casting este que ven el casting, donde ve esto el narrador John Pertwee y todo esto, hay Anturi el fertilizante, el chocolate sexy, poco menos aquí era el fertilizante, o sea, el espermatozoide, y pone el jugador tú mismo. Es decir, es como que cuando llegues al final del juego que te evalúes tú mismo, si estás satisfecho o no. Que no estás satisfecho, pues eso es lo que tiene el juego de ordenador, la simulación de ordenador, que puedes volver a empezar y tratar de tener otra vida. El juego te da una segunda oportunidad, digamos. Te da la oportunidad que quieras. Puedes jugar todas las veces que quieras. Hacerlo como quieras y cuando quieras. Jugar una y otra vez. Ahora bien, ¿merece la pena? ¿O ya estás contento con cómo ha sido tu vida? Yo entiendo que es algo así lo que pretendía el autor en este sentido del final. Tener la experiencia, que tú mismo la analices y actúes en consecuencia. Sabiendo que aquí, ya digo, tienes otra oportunidad si quieres. No pasa nada por repetir la vida. En ese sentido, veréis que cuando lleguemos al final, algo así nos va a querer decir. Evidentemente, habemos llegado al final de la cinta de audio, a la cara B, con lo cual llegar al final de la cara B de la cinta supone a la vez que hemos llegado al principio de la cara, ya sabéis esto de cómo eran las cintas, que os voy a contar. Y entonces, pues, la posibilidad de la, digamos, la reencarnación, algo así, una reencarnación virtual. Y ya no sé si estoy empezando yo también a desvariar demasiado. Pero en ese sentido, ya digo que entiendo que sería lo que pretendía el autor, que simplemente que nos dejásemos llevar y que reflexionemos. Y que pensemos en... Y que pensemos en la vida misma. Sí, supongo que sería eso lo que buscaba. ¿O no? Evidentemente... Habrá gente que pensará que simplemente esto lo que es una tomadura de pelo. Y como tomadura de pelo, que quizá también lo era, pues así llevó el, entre comillas, el castigo. Porque fue un auténtico fracaso de ventas. Y esto seguro que no... No trae a nadie de... No le causa una gran sorpresa a la inmensa mayoría de gente. Evidentemente fue un fracaso de ventas. Aunque el autor lo achaca... No lo achaca al desarrollo. Sino que... A que al querer ofrecer el juego... Con una carátula grande... Con su cinta de audio pegado... El precio tuvo que subir... Con lo que, en vez de las 8 libras, que por entonces se estilaban, por lo que he leído, el juego tuvo que salir bajo el precio de 15 libras, casi el doble. Y eso es lo que Michael Kreutzer achaca al fracaso del juego. Lo cual es curioso, porque eso es como eximirte a ti mismo de cualquier, o sea, de cualquier fallo en la concepción del juego. Y mientras yo he llegado al final de mi camino, o al menos al camino del vídeo, porque vamos a tener sección del kiosco. Y ojo. Y ojo con la sección del kiosco.
No he visto todavía qué artículos tenemos. Pero tengo uno en la memoria. Y creo que no me equivoco. Tengo un autor en la memoria. Que si sale, si no me equivoco, y sale, puede impresionar el universo aquí. Porque es el juego perfecto para que él lo comente. Y seguramente no os va a defraudar. Espero que esté. Espero que pongamos el sello y lo veamos. Y aquí tenemos el resumen. Ya veis que una puntuación paupérrima, podemos decir. He acabado... Bueno, al final hemos muerto. Es la última meta en la vida, la muerte. Pero se puede llegar mejor o peor. Yo he llegado bastante mal. Y aquí está nuestro personaje. Y aquí llega el final del vídeo. De la parte de la partida. O no partida. Y aquí está el cast. Y lo último, The End. ¿Quién es The End? Es The Beginning. El final es el principio. Efectivamente. Y eso cobra sentido cuando acabe la cinta, porque habremos llegado al final. Y sin embargo, estamos en el principio. Podemos dar la vuelta a la cinta y volver a empezar. La posibilidad que nos da los juegos. La posibilidad que nos dan los ordenadores. Bueno, mejor vamos a la sección del kiosco. Hasta ahora. Pues aquí estamos de nuevo y antes de nada dos cosas. La primera, que bueno, siempre que cuando me decidí por la sección del kiosco nombrarla así y poner al Julián y poner ahí la musiquilla de Barrio Sésamo, pues me hizo gracia, pues eso, por el tono de, digamos, hacer una pequeña gracia con lo de Barrio Sésamo y Julián y todo esto y yo que sé, darle un pequeño toque de alegría. Y la verdad nunca ha dado tanto toque de alegría como en este caso. Es decir, pasar de la solemnidad y de la seriedad del juego que acabamos de ver y todo el comentario que acabamos de ver. Y de repente oír la melodía de Barrio Sésamo es como una explosión de liberación incluso. De decir, de quitarse de un peso encima de hemos llegado al final. Venga, otra cosa, vamos a analizarlo por otro lado. Es pesado el analizar este juego. Es pesado analizar este juego porque cada cosa que decía, no intentaba, muchas veces me frenaba yo mismo por intentar, como decir, por miedo a equivocarme en cada cosa que podía decir, a equivocarme en la interpretación, en no estar interpretando correctamente. Bueno, una tontería. Entonces eso, me ha hecho más gracia que nunca el meter la melodía de la sintonía, mejor dicho, de Barrio Sésamo. Ha sido como, fuera, ala, venga, a otra cosa, seguimos. Y segundo, y más importante todavía, lamento profundamente haber creado unas expectativas que no vamos a cumplir, porque yo me estaba esperando que apareciera Montaré. Pero claro, este juego es del 85 MSX, es muy pronto para que aparezca Montaré. Ay. No vamos a tener a Montaré. Lo que hubiera dado por un comentario de Montaner de este juego, Dios mío. Y no, en general de cualquier juego, pero de este en particular. De este en particular podría ser la de Dios. En fin. Pues nada, tenemos dos revistas, pero no tenemos a Montaner. Tenemos la MSX Extra 27, que nos dice que este es uno de los problemas más sorprendentes dentro del sistema MSX. En principio, no se trata de un simple juego, y en determinados aspectos no lo es. Junto al cassette con el programa con una sección en la cara y otra en la B, hay otro de audio con la banda sonora de Deus Ex Machina, la máquina de Dios. Escrita y dirigida por Mel Kosher e interpretada por Ian Turing. La función de la música es la de ponerte en clima para la historia más alucinante que vas a vivir.
Pues se trata de nada más y nada menos que el de asumir el papel de un superordenador ambicioso y rebelde, que no se contenta con las funciones que le ha dado el hombre y quiere crear otro de acuerdo con sus propios criterios. Pero claro, eso de partida es imposible, pero cierto día un ratón se cuela en los circuitos del ordenador y automáticamente entra en funcionamiento su mecanismo de defensa. Y mediante gases lo mata. Es en este momento en que el ordenador se da cuenta de que a partir del ADN del animal puede iniciar todo un proceso vital y obtener el objetivo de crear un hombre. En la primera fase no debes dejar que las hélices dobles que forjan la vida se detengan. Tú tampoco, ni tampoco que los escáneres policiales toquen tu cursor verde. Y yo venga a tocarlo. Soy un grande. Una vez superada esta etapa, entramos en lo que es el banco de memoria al que tienes que alimentar con las vainas de memoria que caen. Tienes que tener en cuenta que a medida que vayas avanzando y cometiendo pequeños errores, también disminuye el porcentaje de identidad. Las dos fases siguientes determinarán muy especialmente la vitalidad e inteligencia futuras. El mío tonto perdido. El mío salió tonto perdido, ya te lo digo yo. El paso que sigue es el de la incubadora y en ella ya aparece una forma de vida a la que hay que transmitirle fuerza y cuidar de que ninguna parte protectora deje de latir. En la fase de ombligo la misión es controlar el nacimiento, luchando contra los policías, las ondas oculares y otros elementos cuya cantidad responderá a los errores cometidos anteriormente. Ya nacido, pasas a la interrogación policial de la que te defiendes mediante un escudo. A toda costa tienes que evitar que te corrompan, pues en el paso siguiente debes hacerlo invulnerable a la seducción. Pues ella es insidiosa. Al perder la inocencia, otra vez las fuerzas malhechoras mostrarán su verdadero rostro y en la medida que sucumbas a ellas, te formarás o malformarás. En la cara B tenemos la fase del soldado de la justicia y la vuelta a la infancia, o mejor dicho, a la puerilidad. Como puedes ver, es algo más que un juego y desde un punto de vista filosófico entramos no solo en la concepción biológica, sino también en aspectos inéditos de la procreación de un ser humano. Grafismo bueno, sonido excelente, por la cinta, claro. Porque el juego en sí no tiene. Conclusión, un programa de notable calidad y sorprendente concepción. Da que pensar acerca de lo que somos y por qué somos de X manera. En cinta 2600 pesetas, en disquete 3600, nunca lo he visto en disquete, en imagen ni nada. Ay, Dios. Pues le ha gustado aquí al input, al MSX Extra. Me siento hasta cansado de haber comentado este juego. De haber intentado. Había intentado en cierta forma guiarlos a través del juego, intentar dar mi punto de vista y mi... ¡Qué tontería! Pero sí, es como si me hubiera agotado. Es increíble. Bueno, MSX Club 24, y aquí está. Aquí es donde tendría que poner Montaner y no pone Montaner. Pone Willy Mineral. Y nosotros queríamos a Montaner. No le damos la tierra a nuestros antecesores, la tomamos prestada a nuestros niños. La máquina. Bonita frase. Mucho más que un juego. Vamos a empezar ahí porque lo de antes es lo que ya os he leído, que son las instrucciones. Deus Ex Machina no es solo un juego de ordenador. Es mucho más que eso. En realidad es una videoaventura musical o algo muy parecido. El juego viene dividido en dos cintas. La primera contiene el programa, dividido en dos partes debido a su extrema complejidad. Mientras que la segunda cinta contiene la banda sonora. Una banda sonora totalmente sincronizada con el programa. Algo realmente espectacular y novedoso. No se parece a nada de lo que hayamos visto hasta ahora. Tu misión se divide en numerosas pantallas, con un excelente grafismo, en las que tienes que proteger a la creación. Las principales fases del juego son, a día de hoy, por cierto, no está, no he encontrado preservado la cinta de cassette que venía con el juego en MSX. He tenido que descargarla de Spectrum. Y mira que yo he tenido este juego y lo he acabado vendiendo cuando vendí todos los juegos que no tuve en la infancia. Y no lo pasé a WAP. Y ahí quizás está el fallo y por eso he tenido que... Desconozco, porque antes he dicho durante la partida que no... Al ser por Spectrum en la velocidad variable y por eso no estaba bien sincronizado, pero tengamos en cuenta eso. Que está la cinta pasada de la versión de Spectrum. Aunque se me hace bastante cuesta arriba pensar que se readaptó
la narración y la música al MSX. Se me hace muy cuesta arriba. Bueno, el soldado de ADN, el umbículos, el soldado. Los overlevels están ante ti. Reconoces tu estatus, pero debes conseguir más. Para ello corres protegiendo tu carrera con tus escudos. El suelo se mueve bajo tus pies. Salta. Obedece las órdenes ciegamente. Al final estás solo cambiando. La justicia. La segunda niñez. Tu ritmo se roce progresivamente. Mantén las ondas del latido de tu propio corazón. Dispersa los cálculos de sangre que se forman en tus envejecidas venas. Tu sol se pone. La ondulación se despide. Tu vida no es más que un porcentaje. El defecto. Imagina si pudiésemos comenzar nuestras pequeñas vidas de nuevo. Imagina que no hubiese sido más que un juego de ordenador. Imagina que hubiese sabido lo que sé ahora. Pues entonces puedes volver a la vuelta a la cinta, volver a empezar. Lo que os decía. Tenemos una segunda oportunidad y las que hagan falta. Y deja de darle patadas al micro. La máquina, ¿qué aprendiste? El efecto, casi no recuerdo, pero intentaré ser mejor la próxima vez. Una pregunta. Una respuesta en ese caso. Bien. Siento una extraña sensación en mi mejilla. No la había sentido nunca antes. Es húmeda, cálida y salada. Por favor, dime qué es. Eso es lo que los humanos solían llamar una lágrima. Ya se acababa la primera cinta. Con una lágrima de en nuestra cara, que somos este. Y esta es la el análisis de la MSXQ, que se ve que a Willy Miragal sí que le encantó el juego. De hecho, lo intenta explicar en sintonía con lo que se ve en el juego, es decir, con el mismo, con un lenguaje, digamos, acorde a las imágenes del juego. Un juego extraño, ya digo. Fracaso, repito, estrepitoso en su época. Fracaso estrepitoso. No me extraña en absoluto que fuera un fracaso. Entre el precio y el concepto mismo del juego. Además, sabiendo que pues la inmensa mayoría de consumidores eran niños de juegos, y que alguno, pues imaginaos la cara del niño cuando le ponen este juego y qué hago, qué dejo de hacer. Ya veis, bueno, un juego curioso, un punto y aparte dentro de la serie, incluso de la serie de este canal, un verdadero punto y aparte, algo que no se parece en nada de lo que hemos traído hasta ahora, y seguramente no se parezca en nada de lo que vayamos a traer de aquí al final. Seguramente. Así que bueno, nada más. Aquí se despide quien os habla por este vídeo. No ha acabado conmigo el juego, simplemente he acabado con este vídeo. Bueno, eso. Que espero que os haya resultado entretenido. No sé qué tal lo he hecho, seguramente. Bueno, ha sido difícil de hacer, eso seguro. Y de intentar darle un sentido a todo el comentario y de tratar de hacerlo menos, sobre todo hacerlo menos y lo más difícil. Y ya digo que no creo haberlo conseguido, pero bueno, se ha intentado. Yo me despido, hasta otra.